Hola, ¿qué tal amigos acordeonísticos? Bienvenidos a este review de acordeones que tanto me pidieron. Por acá tenemos el Hohner Compadre y el Hohner Panther. Vamos a ver qué tal suenan, qué tal funcionan y si se los recomiendo para aprender a tocar acordeón. Y hablando de aprender a tocar acordeón, les recomiendo entrar a mi página acordeonísticos.com, en donde tengo todo un curso completo para que aprendas a tocar acordeón desde cero. Están todas las escalas, hay bastantes canciones y mucha técnica por aprender. Amigos, nosotros empezamos. Y bien, como ya lo saben, tenemos estos acordeones de la marca Hohner. Tenemos el modelo Panther y el modelo Compadre. El modelo Panther viene solo en esta presentación, solo en este color, color negro con la parrilla cromada. Y el Hohner Compadre, tenemos esta nueva presentación donde la parrilla ahora viene en color cromado y el cuerpo del acordeón lo vas a poder encontrar en otros colores. La verdad es que son acordeones bonitos que no le piden nada a nadie en cuestión de diseño. Son acordeones de 31 botones, dos voces, que es la que se acostumbra en la música norteña, y sin registros. Ninguno de estos acordeones tiene protector para fuelle en la parte de atrás, que es el colchoncito que va entre el acordeón y el acordeonista para evitar que el fuelle se desgaste. No es un gran inconveniente. La correa del fuelle, en la que se encarga de cerrar el fuelle y dejarlo así, es un cuerito muy delgado, pero sirve para lo que es. Lo que sucede es que al momento de abrirlo, va a quedar aquí volando, no tienes dónde volver a ponerlo y va a andar, lo puedes acomodar como por ahí, pero no está sujeto a ningún lado. Tampoco no es el gran inconveniente. Al momento de ver la correa para abajo, la correa de mano izquierda, vamos a tener la primera diferencia importante entre estos dos acordeones. La del acordeón Compadre es la tuerca que va a ajustar automáticamente la correa, ya sea que la quieres más ajustada o más libre, entonces aquí lo puedes hacer automáticamente sin problema. Para el Panther vas a tener que desatornillar estos tornillos que están por acá y ajustar manualmente la correa, volver a agujerar aquí esta correa y hacer más larga o más corta según lo requieras. También el Compadre tiene una correa de bajos como de varias capas, se siente que es mucho más aguantadora. La del Panther es solamente un cuerito por acá y esta con el tiempo se va a ir alargando, ¿sí? Se va aguadando con el uso, entonces la vas a tener que estar ajustando con el tiempo para que siempre quede sujeta la mano mucho mejor al acordeón. Estas son las correas de hombro, vienen exactamente igual para los dos acordeones. El material es tela, por dentro tiene una espuma, son muy aguantadoras. El único inconveniente es de que te van a quedar cortas si eres una persona grande. Por ejemplo, a mí, que mido 1.70, me quedan como justo, el acordeón te debe de llegar al medio del pecho y a mí me quedan justo ahí. Si eres una persona más alta, una persona más grande, entonces estas correas te van a quedar chicas. Vienen también con un accesorio para conectarlo en la espalda para que no se te anden cayendo cuando toques. Otra gran diferencia es la cuestión de los estuches. El Compadre viene en este estuche, es de una tela rígida, está acolchonado, viene con sus seguros de plástico y trae sus correas para traerlo como mochila. Es como muy de principiante, ¿no? Como que voy a la escuela con mi acordeón. Son trayectos en los que pues, lo puedes llevar protegido. No es para mandarlo en avión y que lo anden aventando. Es una buena mochila. Y aquí tenemos el estuche del Hohner Panther. Pues no trae estuche. Te lo dan en una caja de cartón, la cual no te va a servir para mucho. Así que lo vas a tener que andar cargando tal cual o comprarle un estuche por otra parte. Repito, el Hohner Panther no trae ningún estuche. El precio aproximado de estos acordeones en abril del 2021 es de 15 mil pesos por el Panther y 17 mil por el Compadre. Te recomiendo adquirirlos con mis amigos de José Luis Acordeones, donde tienen una gama amplia de acordeones desde para principiantes hasta profesionales. Les dejo su enlace en la descripción. Bien, como les comentaba, esto es todo lo que da la correa, entonces a mí me queda como justo aquí debe ir el acordeón. Pues si eres más alto, si eres más grande, el acordeón te va a empezar a quedar un poquito más arriba y eso ya no es muy recomendable. Así que bueno, desventaja en cuanto a las correas. Vamos a empezar a probar los botones y ver que todo suene como debe. ¶¶
tenemos un sonido claro, tenemos un sonido fuerte, un sonido preciso. Ya no tenemos ese aire que estaba detrás de los otros acordeones económicos. Este es un sonido claro, un sonido bueno, ¿eh? No son tan suaves comparándolo con un acordeón de gama alta, pero la verdad es que están bastante bien. Si ven aquí como tengo la mano muy despegada de la caja izquierda, aquí habría que levantar la correa y ajustarla nuevamente porque me queda muy volada. Tendría que ajustar casi aquí, donde la tenga aquí, ¿verdad? No que me apriete tampoco, pero esto sí está muy volado. Con el compadre, como les comentaba, estas correitas de la parte del fuelle pues van a andar ahí volando cuando toques, pero bueno, pues no pasa nada en realidad. Este acordeón está en tonalidad de mi, el Panther está en tonalidad de fa, para que no haya ahí nadie confundido. Igual, un sonido claro, un sonido fuerte, un sonido potente, que no tiene ningún otro de la gama de económicos. Igual, los botones quizás un poquito duros, pero con el tiempo, con el uso, se pueden ir aflojando tantito. Vamos con lo malo de estos acordeones. La única cosa que se puede considerar como malo en estos acordeones es que lo siguen haciendo de 31 botones. La verdad es que si estos acordeones fueran de 34 botones, serían el acordeón perfecto para principiante, para acordeonista intermedio. Desafortunadamente son de 31, no sé por qué lo siguen haciendo así. Esperemos en un futuro próximo salga una variante de estos modelos con 34 botones, que ya mucho nos hace falta. Otra cosa mala en cuanto al Hohner Panther es, como lo vimos, que no tiene estuche. Estamos acostumbrados a que todos los acordeones de todas las marcas, inclusive de los más económicos, obviamente hasta los más elevados, pues todos llevan un estuche, todos pues te lo venden tal cual con un estuche para llevarlo, y este no tiene. Así que son estas dos variables las que tienes que considerar al momento de decidir entre uno y otro. Ahora vamos con lo bueno de estos acordeones. La verdad, yo considero que es el mejor acordeón
para principiantes. Tiene un sonido increíble para ser un acordeón de principiante de gama baja. Son súper aguantadores. He visto acordeones de estos modelos que duran 10 años y todavía dan batalla. Cualquiera de estos modelos bien cuidado te puede durar toda la vida. Son acordeones bonitos y que, repito, es mi recomendación para cualquier principiante. Ya depende si les alcanza, porque sé que no son los más económicos. Se venden mucho, son fáciles de conseguir. Y bien amigos, ese fue el video completo. Espero les haya gustado. Déjame un like, suscríbete al canal para estar pendiente de los videos más nuevos de acordeonísticos. Y déjame en los comentarios si te gustaría que le hiciera un review a algún otro modelo de acordeones. Sígueme en mis redes sociales, estoy en Facebook, Instagram y Twitter como Acordeonísticos. Amigos, nosotros nos vemos a la próxima.